por la televisión. Mira a este matándose aquí adentro para llevarle los cuartos a la mujer y la mujer allá afuera con otro. ¿Cómo fue que tú dijiste que me cacho del diablo? Ah, que si te embaras te mato, que tu maldita madre. La gran puta. Déjala. Que ellos salen, que se muere el espíritu, pero el alma por el espíritu, el cuerpo por el alma queda viva. Veamos a este campeón venciendo el récord de su amigo José. Soy campeón, voy a romper el récord de José. Me voy a dar esas 7 chatas. Esta es la primera. Y José no es el hombre que me alcanza. Ni gateando ni siquiera me llega. Hecho. La primera ya. Mira la primera. 2 tragos. Cada una lleva 3 tragos. Ahí van 2 tragos, falta uno. ¡Mierda! José no se me para a mí. ¿Dónde diablo está José? ¿Y cuánta que lleva? Ya me llevé 4. Mira, ya. Ese va de un solo trago. Eran 7. Ah, eran 7. Ya me la bebí toda. ¿Qué usted le dice a José? José es un mierda delante de mí. José no es hombre delante de mí. Dígale, para que esté claro, el flow nuevo de hoy, un calvo con cerquillo y raya. ¡Qué duro! Bueno, esperemos que el cerquillo haya sido gratis. Señores, yo quiero saber si él se está volviendo loco. Él me está limpiando los vidrios lloviendo y me está pidiendo, mira. Yo lo que me puedo bajar y darle un suple, de verdad. Él me está limpiando el vidrio y está lloviendo. Yo creo que me puedo bajar y darle un suple como el que dan en la lucha libre. Mira, ese que yo. Tienen que mancar vainita peluche, así como uno llega. Va, dame un beso, mami, dame un beso. Llega. Coño, pero ¿qué es lo que es? La cabeza, la loca, después. Mira eso, yo contando de que voy para la calle hoy. Con los 4,000 que tenía guardado. Yo doy con ese ratón hoy, mira. Hoy le voy a poner un plan de búsqueda. Si doy con él, le voy a subir a la segunda parte. Yo lo muerdo ahí. El grano izquierdo mirando al derecho cómo lo afectan. Miren a mi novia que se compró un traje de Los Increíbles porque por ahí viene Halloween y hasta el perrito lo vistió de Los Increíbles. Muy bonita. Te queda muy bien, déjame ver. Excelente. Pero una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué yo soy Frozono? ¿Por qué yo no soy Mr. Increíble? Porque el otro estaba más gordo. Oye, dije que estaba más... Oye, que el otro estaba más gordo, dice ella. Sí. Como que yo soy estúpido. Yo sé por qué tú cogiste a Frozono. ¿Qué pasa es? Yo sé. Mírame la cara. ¿Por qué ella cogió Frozono? Si te está gustando el video, déjate un like y comenta. Mi gente, ¿ustedes creen que esto sea posible? Que la mujer diga que porque esté moquillado me haga una cosa así. No, esto es un relajo. Es un poco injusto. Al menos le hubiera pintado las uñas. Tú ves, este tigre es inseguro, enamorando a uno. Dice que seguro tú tienes muchos hombres atrás llorándote. Mi amor, la última vez que un hombre lloró atrás de mí fue para que por favor yo lo suelte en banda. Así que mira, ve, tú eres el que sabe de ahí para allá. Diablo, ¿por qué será que las mujeres tienen como una barriguita ahí adelante y beben más cerveza que el diablo? Y siempre andan así. Y no tan solo que beben cerveza, son más chismosas que el diablo, en todos los chimetán. Y siempre se denigan que no fueron ellas. Miren qué cosa más extraña, mi gente, miren qué cosa más extraña. Aquí tenemos una cabaña, miren, esto es una cabaña aquí. Y aquí tenemos una funeraria al frente. Mientras unos lloran ahí de dolor, otros lloran aquí de deseo. Miren, señores, una funeraria frente a una cabaña. Estos son los últimos tiempos, miren. Ahí grito de llanto y aquí grito de emoción, de felicidad. Ya ustedes saben. Básicamente, mientras algunos se vienen, otros se van. ¡Dale ahí!
Oye, ¿cómo que va, eh? Acelera, muévete, aquí a la derecha. Y con el guía manual. Acelera, con el huevo, que está bien, ¿no? Ahí. El guía. Mucho a la izquierda. Y con el guía manual. Un hoyo a la derecha, un hoyo. ¡Dale! ¡Corre, acelera! Miren, señores, está nevando. Está cayendo nieve en el malecón de República Dominicana, mira. En la roca, mira. Cuánta nieve. Lado, lado, lado. A ver si es nieve. Ay, coño, pero es basura. Ahí es basura. En la siguiente situación, ¿tú qué eliges? Quisieran elegir. ¿De mí o $1,000,000? ¿Qué tú elegirías? Ay. ¿Un millón o un billón? $1,000,000. O yo. ¿Qué tú escogerías, Juan Manuel? $1,000,000 o yo. Yo que me levanto y te hago tu desayunito. Siempre te estoy sobando. Te mimo mucho. ¿Qué tú escogerías? Yo cojo $1,000,000,000 y te doy a ti $200,000,000 para que tú hagas tu vida entera y no tengas que cocinarle a más nadie en tu vida. O sea, que tú a mí me cambiarías por $1,000,000,000, Juan Manuel. $1,000,000,000. $1,000,000,000. Gabriela, tú no sabes ni escribir $1,000,000,000. Ni escribir, ¿sabes? Tú sabes lo cuarto que hay ahí. Va a dormir de aquel lado de la cama. ¿Con $1,000,000,000? Te me va. Debido a la falta de rascacielos, así fueran las películas del Hombre Araña en la República Dominicana. ¿Qué es lo que más te gusta del baloncesto? El basquetbol. Mi amiga compró unos tenis. Pero tienen un defecto. Espérate. Ella tiene los nicos. Unos nicos. Miren, señores, yo fui a comprar una cerveza y me vendieron el iceberg donde chocó el Titanic. Vean, vean, mira esa vaina, mira esa vaina, mira, mira, mira. Mira, mira. Ese fue el pedazo de hielo donde chocó el Titanic que me vendieron. Sin duda alguna, la curiosidad mató al gato. Morena, ¿cómo son los papeles? ¿A 5 por 100? Sí. Entonces tú no das 10 por 200. ¿10? Ajá, tú no das 10 por 200. ¿Cómo? Oh, coño. ¿Pero si tú das 200? Bueno, pues, ¿la dos? Sí, así me entonces, ¿tú le das 5 por 100? 5 y 10. ¿Los 5 de tú? Ah, pues eso es lo que te está diciendo. Son 10. Del 1 al 10, ¿qué tan buena negociante es la chica? ¿Qué fue lo que te dijo ella? ¿Cómo que responda rápido? ¡Bandida! Ya veo que estamos. ¡Bandida! Al pase creo que como que me van a desesperar el muchacho. ¿Cómo te dice? Es automático el teléfono. El amigo mío que no perdona nada. Yo salí a pescar, mi gente, pero yo no sé si esto es una pilapia, un bagre, yo no sé qué es esto, pero sé que estoy ligado. El que se meta me lo llevo, coño. Esta es la mejor cámara de seguridad que vas a querer comprar. Es la nueva cámara vieja 3000, capaz de ser controlada a kilómetro de distancia, con almacenamiento interno de 500 terabytes. ¿Qué espera? La nueva cámara vieja 3000. Open esa, la cacuepiña con rabo de vaca. Moreno, tienes tu pile prenda, tú. Está nublado, nada más te digo, oíste. La cacuepiña con rabo de vaca. Copé en esa. ¿Qué usted opina de esa peladita de Guineo? Miren. Miren qué pela. Pela ya. Lo mejor que hizo fue retirarse de la cocina. Oye, ¿qué es lo que? Vamos a un experimento social. De que el frío es mental. Suéltame el jabón, ven, que me voy a bañar aquí mismo. Está loco. Nosotros lo que no andamos en gente, ¿eh?
¿entiendes? Aquí lo que, ¿me entiendes? Aquí lo que no andamos en gente. Aquí el frío mental. Demonio, loco. Cuando ya creíste haberlo visto todo, la naturaleza te sorprende. Este tigre es grande, compa, y el diablo. Pero nada más si le viene por el medio lado grande. Él no batea, él no batea. ¡Ay, coño! ¡Ay, no batea! ¡Ay, ay! ¡Ay, coño! ¡Ay, ay, esta es la bola! ¡Ay! ¡Espérate, compa! Mira, ustedes sabían que las cabras son uno de los animales que los cuernos nunca le dejan de crecer. Por lo tanto, sus propios cuernos pueden hasta matarlo porque crecen en forma de espiral y le pueden hacer un hoyo en el cerebro. Si yo me hubiera quedado contigo, me hubiera muerto. ¡Desgracia! ¡La creta! Aunque no lo creas, el chico tiene toda la razón. ¿Quién es el culpable según sus caras? Te leo en los comentarios. ¿Cuál de los dos fue que hizo pupú ahí? Rocco, estoy hablando con los dos. Mimi, ¿quién fue que hizo pupú ahí, pipí? ¿Quién fue de los dos? Rocco, Rocco, Mimi, ¿quién fue que hizo pupú ahí de los dos? ¿Quién fue? ¿Fuiste tú? ¿Rocco, fuiste tú? ¿Eh? Con una peda voy yo aquí. Ya pueden salir. Ya me diciendo anda en eso. Ya me diciendo anda en eso. Que si tú entiendes que tú tiras. No, pues, la araña, si yo ando con él. Tú tienes que prender la eco. No, compré la araña. Que me des 500, lo cuento. Los zapatos del tío Ben. Nada más que yo que se muera, muchacho. Y que del tío mío. Y que nada más espero que se muera el tío Ben. Nada más yo que se muera, pero dale. Y la pocha puta terminando. Y es por día que a mí me pagan, coño, puta sea sana, mano. No es por día que a mí me pagan. Esto, un diseño que lo hicimos así, hay vaina. Una vaina llena de polvo así. Muéstrale a la gente que estamos haciendo apartamentos y de todo. El número de contrataciones. ¿Qué? El número de contrataciones. Ustedes me contratan para hacer esta vaina. 829-1019-2939. Y si quieres para el pica pollo también. No, pica pollo no venden. Un motorista hablándome, yo respondiendo sin escuchar nada. En la calle no hay que buscar. Tú estás burlado. Sigue estudiando mejor. Qué bobo. ¿Qué es lo que tú estudias? Ajá. El otro día me atracaron. Qué problema. Ahí mi madre. ¿Estuve por aquí? ¿Cómo? ¡Qué movie! Hemos llegado al final del video. Y recuerda, yo soy Mr. Asombroso, pero tú eres mucho más asombroso que yo. Vamos con los saludos y nos vemos en una próxima.